Tell me where you keep your expensive skins, or I'll blow his brains out! John, please, don't! Well, I mean him! What the? Where are the normal skins? Guys, the best skins are on Skin Club. What are you talking about? Here, look. Whoa! No way! The best skins are only on Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a jugar con las nuevas skins de la caja. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cuál nos gusta más. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a darle caña a las nuevas skins. ¿Y sabéis lo que esto significa? ¡Tengo que ir con las veretas! Ay, 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 qué miedo tengo a atacar con eso, porque no he usado las veretas en mi vida. Vamos a ver qué tal nos va. Otro compañero por ahí, tranquilamente. Perfecto. ¿What? Hostias. Al segundo no, pero al primero lo he reventado. Madre mía, es que me he quedado blanquísimo, ¿eh? Vale, lo tiene, perfecto. Overhead. ¿Qué armas hay en el bando atacante que no sea el AK y las beretas? La MP7, bueno, pues vamos a probar la MP7 a ver qué tal va. Y ya luego forzamos ese AK que seguramente todos queréis ver. Aquí tenemos al primero, lo siento mucho. Perfecto, me vale. Sobran hasta 200, con humildad para ir a por el AK. Arma que como veis es morada, pero cuando la inspeccionas es azul. ¿Os ha molado eso? Decídmelo también en los comentarios, por fin. A ver si os gusta ese AK. En cuanto a diseño, supongo que hay mejores, pero esta es una AK única en el mundo, chicos y chicas. Y única la hostia que me ha metido. Vamos a ver si consigue el segundo. Perfecto, overhead. Menos mal que tenemos un compañero de equipo formidable. Tengo que volver a la MP7, ¿no? Es lo que hay, ¿no? No tengo ningún otro arma. Volvemos a la MP7, chicos y chicas. No ha sido el estreno soñado, el de la AK. Vale. Creo que tengo uno encima, si no me equivoco. Buah, no jodas. Vale. Perfecto. Ese tío se ha metido por ahí. Y tiene escopeta. O sea, la cosa pinta chunga. La cosa pinta va muy chunga. Porque digo, puede estar ahí campeando con la escopeta o puede darme la vuelta con toda la calma. Voy a ir veretas y luego voy a ir con el AK, si os parece bien. ¿Os imagináis que hacemos la ronda con esto? Me acompaña el overhead. Igualmente, este mapa es muy, muy defensivo. Llevado tres rondas, lo cual está súper, súper guay. No sé si vas a abrir la puerta, compañero. No te lo recomiendo mucho, la verdad. Lo que voy a hacer es esto, para rayarles un poco. Pero, tío, ¿me han visto cara a Pokémon o qué? Semejante hostia me han metido. Vale, tengo uno cerquita a la derecha. Si no tengo nadie aquí, voy a esperar aquí pacientemente a que mi compañero haga el movimiento. Le tengo aquí cerquita a la derecha, tío. Pero no asoma este tío. Fíjate. 77. 77. Me ha matado el otro, ¿no? Me ha tenido que matar el otro. Le estaba cubriendo. Le quedan 10 segundos. Y consigue la baja. Maravillosa jugada. Ahora sí que sí quiero reventar con el AK, por favor, ¿eh? Que he matado con la MP7, he matado con las beretas. Y el AK, que es el arma que todo el puto mundo quiere. No la mato, tío, no mato. Venga, va. Ojoles yo, chavales. Lleva 6 kills el overhead, La verdad que hay compañero de equipo, cosa que agradezco infinitamente. Yo te sigo, pues no te sigo, la verdad, no. Vale, te lo mato yo. Vale, lo hemos visto. Mamá, pensaba que seguía ahí. Menos mal que hemos tenido rapidez, chicos y chicas. 5-1. El problema es que si metemos muchas rondas, no vamos a poder ver las armas de CT. Si nos meten una más o un par, no estaría nada, nada mal. Así que venga, vamos a ver qué es lo que pasa. Eso sí, yo voy a ir a por la victoria. Pero vamos, un auténtico campeón.
Mamá, lo siento para todas aquellas personas que hayan visto ese desastre. Vale, pues última ronda del primer bando. La verdad que de momento pinta la cosa bastante bien. Eso sí, vamos a ver después en el lado defensor, que a lo mejor los otros que he visto lo visto tienen... O sea, son muy, muy agresivos, ¿eh? No sé si la va a abrir. Ábrela, compañero. Vamos al bando defensor. Nos han metido dos rondas. Está guay, chicos y chicas. Está guay porque ahora podemos testear un montonazo de armas. Tenemos, si no me equivoco, la Ghost. La Ghost, madre mía. Repito, eso, quítalo. Gotar, quítalo. Tenemos la USP que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Tenemos también la Fama, la MP9, la M41S. A ver si nos da tiempo a todo, Aunque no sé si nos va a dar tiempo a todo porque tendremos que perder la ronda de pistolas. Así que venga, vamos al lío. Abre la puerta. ¿Cómo que no te he metido un one tap? ¿Cómo que no le he metido un one tap al primero? Se lo tenía que haber metido, tío. MP9. Yo creo que es la que más queréis ver, ¿no? Sin lugar a dudas. Aquí la tenemos. Fijaros qué maravilla. Yo creo que sin lugar a dudas es la mejor MP9 del juego. Aunque haya otras más caras, como siempre. Que un arma sea cara no significa que sea la más bonita, como sabéis. Va por el tema de la oferta y la demanda, en el sentido de... Si hay poquitas, pues va a valer más. Vale, creo que hay uno a la izquierda. Ahí lo tenemos. Y el otro debería estar a la derecha. Tío, siempre mato al primero, pero el segundo se me resiste. Podría perderla, ¿eh? No me enfadaría si pierde la ronda. La MP9 de lejos es mucho mejor que la Mac, ¿eh? Hay que decirlo. Vale, tira el humo. Eso significa que va a pasar. Va a pasar, compañero. A no ser que esté jugando el otro, el Major, que también puede ser así. Pues parece ser que va a ser así, ¿eh? O a lo mejor está aguantando simplemente la puerta y jugando al juego mental. Vamos a ver si el cabezón este le sabe leer la jugada a River GT 500. Que su nombre parece más de un coche que otra cosa. A ver, el terrorista. Uf. ¡Tenso, eh! La ha jugado el otro muy bien. ¿Puedo comprar su fusil? Es que quiero probar. La voy a... Que sea lo que Dios quiera. Quiero enseñaros todas las armas. Aquí tenéis la Fama, chicos y chicas. Porque es que si ganamos no la puedo enseñar. Ah, que el otro no ha forzado. Maravilloso. Vale, tenemos uno arriba. Ese le voy a intentar matar yo. El de arriba no asoma. Vamos a ver si asoma ahora. No sigue asomando. Tengo un gran problema y es este de aquí, tío. Míralo. Si me pudieses mirar lo de abajo, lo agradecería más. Porque yo con la Fama soy muy malo. ¿Qué os ha pasado? Es que cuando mira el de ventana me mata el de ahí. Oh. 7-4, podemos ir MP9. No me importa, la verdad. Ya habéis visto la Fama, aunque haya sido para morir. Podemos ir MP9 y luego la última ronda, si hacemos un par de bajas, podemos ir con la M41S. Que mucha gente de los comentarios ha quejado de que no les ha gustado mucho esta caja, porque se supone que este sueño y pesadilla. Pero ha habido como mazo pesadillas y pocos sueños, ¿no? En el sentido de que la MP9 es de las pocas que cumplen la parte de sueños. Vale. Tío, qué reventada me ha metido. Iba a decir, tengo un sitio sensacional. Pues sensacional, o sea que me ha metido. Mola ver partidas disputadas. Que los 2-2 normalmente se suelen subir partidas muy descompensadas. Que espero que lo estéis pasando bien, que estéis disfrutando de las nuevas armas, por supuesto. La que sacamos en los contratos. Ya me diréis también si queréis que haga más contratos. Vamos a ver si abre la puerta. Míralo como lo sabía. Con la MP9 a esa distancia. Toma, compañero. Yo creo que no se la esperaban esa ronda. Yo creo que ni de coña se la esperaban. Metemos el humo por aquí. Metemos la piña por aquí. No, ya no quiero sorpresas. Pues sorpresa lo que se acaba de llevar mi compañero. Vale, tengo un poco chunga, la verdad. Me he movido bien, porque se van a esperar que esté por ahí. Como lo sabía, se van a esperar que va a estar a la derecha. Hemos tenido muy buen timing moviéndonos.
Pues chicos y chicas, 12 a 10, al final hemos podido incluso superar a nuestro compañero de equipo. Hemos visto todas las armas, desde mi punto de vista el MP9 si pudiera yo me la compraba, si fuera vosotros. AK pienso que hay mejores, las beretas están muy guapas, Famas también pienso que hay mejores, la Ghost bastante normalita. Así que sacar vuestras propias conclusiones tras este vídeo. En definitiva, espero que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!